Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de psicomotricidad. Hoy vamos a trabajar con circuitos. Con circuitos, ¿vale? Pequeñitos, en vez de hacer uno muy grande, vamos a hacer varios más pequeños y en ellos vamos a trabajar muchísimas cosas. Pero fijaos, yo voy descalza y es que hoy nos vamos a imaginar que estamos en el tatami del cole y allí hay que ir descalzos. Este primer circuito vamos a hacerlo con aros, con piezas de puzzle unas encima de otras formando un escalón. Yo tengo dos. Vamos a utilizar también almohadas o almohadones y yo he puesto una esterilla en el suelo. Lo podéis hacer en el suelo, con una colchoneta, como queráis. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tumbarnos muy estirados, ¿vale? Y vamos a rodar. Rodamos, rodamos, rodamos. Cuando llegamos al final, nos levantamos y pasamos los aros con un pie dentro de cada uno. Subimos por los escalones, los pies, los dos pies arriba, luego los dos pies abajo, arriba, abajo y en equilibrio por encima de las almohadas. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo para que lo veáis bien. Giro. Vale, dando, me pongo de pie, paso por los aros, un pie dentro de cada aro, subo y bajo los escalones y paso por encima de las almohadas sin caerme. ¿Vale? Pues venga, ahora os toca a vosotros. A ver qué tal lo hacéis. Además, yendo descalzos es súper divertido. Ahora, mientras ellos lo hacen, ¿vale? Que lo veo que lo están haciendo fenomenal, deciros a vosotros, papás, que el motivo de que hagamos la sesión descalzos, además de ser algo novedoso para ellos, también ayuda a desarrollar los músculos de los pies. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Venga, acordaos, para rodar hay que hacerlo muy estirados, con los brazos arriba. Pasamos con un pie dentro de cada aro, subo y bajo los escalones. Ya sabéis que si alguno necesita ayuda, se la pide a los papás, ¿vale? Y por último, pasamos por encima de los almohadones sin caernos. Fenomenal, muy bien. Está súper bien. Muy bien, pues ahora, mientras termináis, voy a colocar el siguiente minicircuito. Genial. Vale, pues mirad ahora. Ahora lo que vamos a hacer es girar hacia el otro lado, ¿vale? Giramos hacia el otro lado. Me pongo de pie. Ahora tengo que pasar por los aros saltando. Podemos hacerlo primero con uno y luego con otro, o si no, lo podemos hacer con los dos a la vez. Cuando llegamos aquí, tenemos que ir de puntillas, ya sabéis hacerlo todos, fenomenal, con el talón bien arriba, solo apoyamos los deditos de los pies y luego pasamos los cojines por arriba sin tirarlos. ¿De acuerdo? Lo repito otra vez. Me tumbo, muy estirado y ruedo, ruedo, ruedo. Paso los aros saltando o con un pie y luego el otro, o con los dos juntos, voy de puntillas y paso los almohadones por encima. Muy bien, amigos, ahora es vuestro turno. Muy bien, chicos, está fenomenal, ¿eh? Sois ya unos mayores. Lo hacéis muy, pero que muy bien. Eso es, cuando vayamos de puntillas, hay que ir subiendo muchísimo, ¿vale? Como si quisiésemos hacernos mayores, ya lo sabéis. Para saltar, si necesitáis que os dé la mano algún mayor, se lo pedís. Muy bien. Eso es. Eso es. Y lo mismo ahora, mientras termináis, voy a preparar el siguiente circuito.
bien. Ahora mirad, solamente me he quedado con los aros y con las almohadas. Fijaos, lo que vamos a hacer es, empezamos aquí yendo a gatas, como un gatito. Voy andando como un gato, gateando, me pongo de pie y ahora los aros están muy separados. Ahora tengo que dar un paso muy grande, ¿de acuerdo? Muy grande. Después vamos andando hacia atrás hasta llegar a las almohadas, que tenemos que pasarlas con un pie a cada lado. Lo repito otra vez. Andando como un gato, un pie dentro de cada aro, dando pasos muy grandes, caminando hacia atrás, sin chocarnos y sin caernos, y pasando las almohadas con un pie a cada lado. ¿Habéis visto? Es súper fácil, pero es muy divertido. Ahora os toca a vosotros. A ver cómo lo hacéis. Muy bien, venga, eso es. Eso es muy bien, como un gatito. Ahora, pasos gigantes, gigantes. Como si fueseis un gigante de un cuento. Y ahora vamos andando hacia atrás. Acordaos, sin caernos. Fenomenal. Muy bien. Y ahora tenemos que abrir las piernas para tener la almohada con un pie a cada lado y poder ir andando. Fenomenal. Muy bien. Eso es. Y ya sabéis, mientras vosotros termináis, yo voy a preparar la siguiente actividad. Genial. Eso es. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es jugar al juego de las estatuas musicales. ¿De acuerdo? Va a sonar una música y cuando la música pare y yo diga stop, todos tenemos que parar y no nos podemos mover. ¿De acuerdo? ¿Queréis jugar conmigo? Pues adelante. Empieza a sonar la música y nos movemos por todos lados, bailando, saltando, corriendo, andando, cada uno como más le guste. Pero hay que estar súper atentos, porque cuando la música pare y yo diga stop, hay que parar, ¿vale? Seguimos oyendo la música. ¡Stop! Estatuas. Nadie se puede mover. Muy bien, seguimos otra vez. Seguimos moviéndonos. Cada uno como quiera. ¡Stop! ¡Uy! Ya no hay música. Hay que pararse. Fenomenal. Y seguimos otra vez. Movemos, nos movemos. Venga, ahora vamos a ir corriendo muy rápido por todos lados. Corriendo, 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 corriendo. Muy rápido, muy rápido. ¡Stop! ¡Uy! Ya nadie se mueve. ¡Súper bien! Muy bien, amigos, lo estáis haciendo genial. La última vez, ¿vale? Venga, nos movemos, pero ahora tenemos que ir moviéndonos muy despacio. Como si quisiésemos no despertar a alguien, ¿vale? Como si hubiera habido un niño. Para no despertar. En estatua, sin movernos. Fenomenal. Muy bien, amigos. Eso es. Está súper bien. Muy bien. Y ahora, para terminar, os voy a poner un vídeo y quiero que bailéis al ritmo de la música y que disfrutéis muchísimo, porque ya va a empezar dentro de poquito el fin de semana. ¿De acuerdo? Pues nada, amigos, os dejo con el vídeo. Solo desearos que lo paséis fenomenal este fin de semana. Un beso a todos. Hasta luego. Choco, chocolala, choco, choco, tete, chocolala.
Chocolate, 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 chocolate.